Su corazón. Muchas de estas personas sacaron un tiempo para desearte un feliz cumpleaños y recordarte lo importante que eres. Al final hay una sorpresa. Espero que te guste muchísimo. Fue difícil conseguirlo, pero por ti se descienden barreras. Te mando un beso y espero que lo disfrutes, mi amor. Ahí vamos a entonar una canción para que cantemos. Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños. Ahí vamos a decirle con amor que lo felicitamos y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen lo tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Ay, que nos cumpla feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. Y que nos cumpla feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición. ¡Feliz cumpleaños, Cristian! ¡Feliz cumpleaños, tío Cristian! Te adoramos mi tía y mis hermanas. Quiero que tengas un buen cumpleaños y que la Virgen del Carmen te dé la bendición. Feliz cumpleaños, tío Cristian, te amo mucho. Entonces, mi hermano, deseándote feliz cumpleaños. Sabes que tienes un amigo acá incondicional, los conocemos desde hace mucho tiempo. Espero que mañana, que 20 de julio, Día de la Independencia, sea un día lleno de mucha felicidad, de muchas bendiciones al lado de tu familia, de tu novia, que es llave mía ahora también, pues de esas personas que siempre te han querido. Hermano, ya sabes, cualquier cosa, estamos pendientes, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Tú sabes que yo soy un man muy terco, eres mi llave y te deseo lo mejor. Feliz cumpleaños. Hola Cristian, en este día tan importante y tan especial para ti, quiero desearte un feliz cumpleaños, que sepas cuánto te quiero y sobre todo cuánto te admiro. Cada vez que tengo la oportunidad, te recuerdo lo excelente persona que eres y sobre todo el excelente profesional que eres. Entonces te deseo muchísimas bendiciones a pesar de la adversidad, bueno, este año, pero a pesar de la distancia, aquí estoy yo diciéndote cuánto te aprecio y ya nos vendrá algún tiempo para celebrar juntos. Que pases un súper, súper feliz cumpleaños. Bueno, Cristian, feliz cumpleaños, compa. Espero que la estés pasando muy bien, que tengas un muy, muy feliz cumpleaños, que puedas seguir cumpliendo por muchísimo más tiempo de lo que esperas, que sigas manteniendo ese espíritu creativo, pueda celebrarlo, así sea algo pequeño. Siempre tenemos la mala costumbre de trivializar los cumpleaños cuando mucha gente quisiera y no puede. Entonces, espero que la pases muy bien, muy bien. Muchos regalos, que tengas salud. En estos tiempos, hoy en día, es lo más crucial. Para ti y tu familia, mucha salud. Muchas cosas por hacer. Hola mijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. En esta ocasión grabamos este video con el fin de felicitarte por tu cumpleaños. Queremos decirte que te amamos mucho, que esperamos que este nuevo año que empieza para ti venga cargado con muchísimas bendiciones de parte de Dios, que puedas alcanzar
y lograr todos esos sueños, todas esas metas que te has venido proponiendo durante todo este tiempo, que puedas acercarte más a Dios. Recuerda que Él es lo más importante y es quien, si tú pones en sus manos tu vida, pues te va a llevar siempre a un puerto seguro. Esperamos que los cumplan muy feliz, que disfrutes tu día con tu familia. Sabemos que en esta situación que estamos viviendo es un poco complicado celebrar de la manera que quisiéramos, pero siempre lo más importante es que estés con las personas que te aman, que te quieren mucho, incluido nosotros, y por eso, pues, por este medio aprovechamos para enviarte este mensaje de felicitación. Que Dios te bendiga mucho, que nunca falte en tu vida y en tu familia la salud, el amor y la prosperidad de Dios. Sí, hijo, exactamente, te amamos. Quiero que recuerdes que cuentas con nosotros siempre, que estamos para servirte, que tengas un lindísimo día, que sea Dios sorprendiéndote, abriendo todas las puertas que tú quieres que se abran, pues en su tiempo y según su voluntad. Queremos que los cumplas muy feliz y que puedas alcanzar todo lo que sueñas. Te amamos y feliz cumpleaños. Te regalo un par de pasajes bíblicos. El primero es aquel que está en Romanos, que dice que aquellos que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y otro, el pasaje, no recuerdo exactamente dónde está, pero en el que dice que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Entonces, preocúpate siempre por darle el primer lugar a Dios en tu corazón y verás cómo todas las cosas se van a ir alineando y te va a salir todo excelente, mijo. De nuevo te decimos, sí, que te amamos, feliz cumpleaños, que los cumpla muy feliz y que Dios te siga bendiciendo. Así es. Bye. Hola, Cristian, mijo lindo, te bendigo. Espero que en este día de tu cumpleaños puedas pasar un excelente día al lado de las personas que te quieren, que te aman, que te valoran. Y espero que este nuevo año que Dios te regala puedas acercarte más al propósito que Dios tiene con tu vida. Recuerda que Dios te ha llamado para ser un gran hombre para Él. Y aunque pasemos por valles, por momentos difíciles, créeme que Dios es un Dios que da fortaleza al cansado, es un Dios que levanta al caído, es un Dios que abraza a aquellos que necesitan un abrazo. Así que en este día de tu cumpleaños, yo declaro en el nombre de Jesús que el abrazo del Padre va a estar contigo, que Él te va a abrazar y vas a sentir ese precioso y hermoso amor de Dios en tu vida. Te bendigo, campeón, sabes que cuentas conmigo. Cualquier cosa que necesites, de hombre a hombre, estoy para ayudarte, para servirte. Y bueno, mijo, cuídate mucho, un abrazo a la distancia y que pases un excelente cumpleaños. Mi Cris, te deseamos un feliz cumpleaños, que sea hoy un día especial para ti, que Dios derrame de su amor sobre tu vida, que puedas conocer lo especial que eres para Dios y que entiendas que Él tiene su mirada sobre tu vida, que Él te eligió con un propósito grande, un propósito enorme, y que cada día de tu vida oro porque tú te acerques aún más al propósito por el cual Él te creó. No importa si hay malas noticias, no importa si las cosas no se te dan como quieres, ánimo, levántate, porque lo importante es que cada día de tu vida estás más cerca del propósito por el cual Dios te creó. Deseamos que hoy pases un día espectacular, que seas muy feliz, que te lo disfrutes al máximo. Y bueno, te amamos y mi esposo y yo, mi familia está para ti en lo que necesites. ¡Te amamos! ¡Feliz cumpleaños! Hola, Cris, un abracito en la distancia, hoy precisamente en tu cumpleaños. Quiero decirte que te amamos y te extrañamos. Y te regalo esta palabra, el Señor lo dice, yo solo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Te amo. Profe, de parte de Melfi, deseamos un feliz cumpleaños. Lo quiero mucho. Thank you.
Hola, Cristian Romero, te saluda Michael Rangel. Espero que te encuentres muy bien. Te deseo un feliz cumpleaños, que la pases súper con toda tu familia, con todos tus seres queridos. Te deseo lo mejor del mundo. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.